somos un lugar que ya tenemos más de 20 años, 22 años laborando. Y bueno, es un restaurante en donde van a poder encontrar todo tipo de comida, tanto como nacional e internacional. No hay como venir a Taxco y probar el maravilloso mole rosa. Sí, pueden ver también nuestra vista que tenemos, que es maravillosa la vista. Se ve casi el 80% de la ciudad aquí en su restaurante del Angelín. No dejen de venir y conocer Taxco, que es una maravilla. Otras carreras donde la prueba cross-test está encintada, en esta ocasión la prueba fue más parecida a una punto a punto, ya que era en un bosque que iniciaba con una subida por un camino ancho, muy rápido, en donde los pilotos podían acelerar a fondo sus motocicletas. La herradura me pareció, estaba buena y hubo dos enduros que también estaban muy buenos, estaban muy, muy divertidos. Faltó el cross, pero los enduros estaban muy buenos, entonces como que lo compensaron un poquito. Esta fecha me gusta mucho, es una fecha que yo busco en particular hacer. Hubo mucho calor, la pista muy demandante, con muchas piedras, muy rebotona. La moto se te hacía para todos lados, a pesar de que no estaba mojado, estaba muy resbaloso, pero me gustó mucho. ¿Y en el campeonato cómo te sentiste? Me sentí muy bien, me presioné mucho porque me fue mal en dos fechas y hubo un francés que se me estuvo acercando mucho, Adrián Trioen. Y bueno, muy constante él, la verdad, mis respetos, estuvo muy, muy bueno. Y ahí íbamos, punteándonos uno al otro. En clase 40, igual que en la 50, pero con 40 años cumplidos. Felicitamos a Charles Goirán por su primer lugar, Joel Méndez, segundo lugar, y Enrique Romero, tercer lugar. En la clase 30, los pilotos deben tener 30 años cumplidos. Felicitamos a Víctor Manuel Otolora, primer lugar. Adrián Trioen, segundo lugar. Elías Pando, tercer lugar. Alonso Picasso, me da mucho gusto tenerte en DX Deportes Extremos. Platícanos, ¿cómo te fue en este campeonato? Pues no fue una temporada fácil. Quedó tercero, ya general en todo el campeonato. Hubo algunas fechas que no pude terminar por problemas mecánicos. Hay una fecha en Pachuca que hubo demasiado polvo en las especiales y como el 60% de los pilotos pues desvielamos la moto, ¿no? Tuvimos problemas ahí mecánicos, pero en general me voy contento, me siento muy, muy feliz con la moto y como siempre agradecido pues por la gente que me ha apoyado, ¿no? La parte de arriba del cerro empezaba la bajada muy técnica y divertida en un single track entre árboles para así retornar al inicio de la prueba. Estamos viendo que nos falta un poquito de entrenamiento, pero bueno, pues al final la meta era terminar. Hay que sumar puntos, vamos en segundo lugar del campeonato y pues tratar de acabar lo mejor posible, ¿no? Y pues muy a gusto, es siempre el compañerismo en el medio de las carreras y todo eso nos incluye mucho, ¿no? Bueno, oye, pues muchísimas felicidades por terminar este campeonato. Muchas gracias. En intermedios los pilotos deben tener 16 años de edad. Pueden inscribirse ya que hayan ganado en novatos o que su nivel de manejo lo amerite. Felicitamos a Reiniel Sánchez, en primer lugar, a Mir Wilson, segundo lugar, y Oscar Romero, tercer lugar. La siguiente prueba de velocidad en la pista fue la punto a punto, una prueba larga que iniciaba con un single track de bajada. De ahí continuaba con una subida, con diferentes tipos de terreno, tierra negra y en algunos tramos, terreno duro, con una capa de arena blanca. El final de la prueba fue una subida en un camino bastante rápido. 40 expertos, pilotos con 40 años o más, con un nivel de manejo superior a la clase 40.
Felicitamos a Leonel Ferreira, en primer lugar. Alberto Ortiz, segundo lugar. Antonio Sánchez Aldana, tercer lugar. 30 expertos, pilotos con 30 años o más, con un nivel de manejo superior a la clase 30. También es la categoría donde se pasan los expertos, una vez que cumplan 30 años. Felicitamos a Jesús Zavala, primer lugar. Roberto Quintanilla, segundo lugar. José Luis Rubio, tercer lugar. Avanzados, jóvenes pilotos con un mínimo de edad de 16 años y es la antesala a la categoría de expertos. Felicitamos a Cristian Bernal por su primer lugar. Jorge Acevedo, segundo lugar. Patricio González, tercer lugar. En la categoría de expertos 1, los pilotos deben ser mayores a 18 años. Los pilotos compiten en motocicletas de cilindradas hasta de 250 centímetros cúbicos en 4 tiempos y hasta 125 centímetros cúbicos en 2 tiempos. Felicitamos a Didier Goirán por su primer lugar. Oscar Alba, segundo lugar. Alejandro Sardi, tercer lugar. Fue una temporada súper larga. Tuvimos pues, muchísimos altibajos, pero en general todo salió súper bien. Desde el principio pues quedé, bueno, invicto. La verdad es que eso es un gran logro para mí. Y pues me he sentido bien, cada vez mejor, cada vez más a gusto con la moto, con el equipo y pues con mi rendimiento cada vez mejor. Háblanos de qué es lo que viene para Didier en este campeonato en el que viene en el año 2018. Pues seguir con el campeonato nacional, tal vez buscar pasarnos a la categoría E2 y buscar un nuevo reto. Y pues lo de siempre, salir lo más posible a carreras internacionales. Y quiero enfocarme tantito más en dejar el enduro. Perfecto. Bueno, pues muchísimas felicidades, Didier. Un saludo para todos tus aficionados en DX Deportes Extremos. Un saludo a todos, muchas gracias. Expertos 2 es la categoría estelar, donde los mejores pilotos compiten en motocicletas mayores a 250 centímetros cúbicos en 4 tiempos y mayores de 125 centímetros cúbicos en 2 tiempos. Felicitamos a Massimo Mangini por su primer lugar, Ismael Vázquez, segundo lugar, Alonso Picasso, tercer lugar. Después de un emocionante final del Campeonato Nacional de Enduro, vamos a despedir este programa. Pero antes vamos a agradecer a la Comisión Nacional de Enduro y, por supuesto, a Enduro Sherco México. Me despido de ustedes. Soy Roxana Suárez desde Taxco, Guerrero. Todo un gran reto las 16 fechas de este Campeonato Nacional de Enduro. Ahora solo queda esperar la nueva temporada 2018. Nuevas sedes, cambios de categorías, nuevos pilotos y nuevos retos.